La situación que nos ha impuesto esta pandemia no debe ser, bajo ninguna circunstancia, pretexto para que se detenga el trabajo. Sin duda alguna nos obliga a ser más creativos, pero no nos debe llevar a la parálisis. Establezco contacto con el director del Instituto de la Juventud Michoacana, Gerardo Oyoki. Los chavos han entendido bien esto y se preparan para un festejo especial que servirá también como plataforma para difundir información que le sirva a la juventud michoacana. Gracias, Gerardo Oyoki, por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Con varias actividades que vamos a estar haciendo durante este mes. Decirte que el próximo 12 de agosto vamos a tener y vamos a festejar el Día Internacional de la Juventud, no sin antes decirte que, pues bueno, en varios días atrás pues hemos hecho varias actividades y quiero resaltar una que el 3 de agosto dimos la apertura al evento del Editatón, que este evento pues fue en línea entre el Instituto de la Juventud Michoacana y Wikipedia México. Ajá. El cual pues este editatón consiste en redactar un artículo para Wikipedia donde se hable sobre perspectivas de juventudes. Va a ser el primer artículo publicado en Wikipedia que hable de este tema y pues me da mucho gusto que jóvenes michoacanos dentro de México también están participando y de otros países para poder tener este contenido y que pueda ser utilizado para como herramienta de investigación y que también pues sea utilizado para que también comprendan qué son las juventudes, porque en las juventudes pues existimos varios sectores. No es lo mismo un joven de la capital del estado de Michoacán o de la capital del país a una mujer joven de la meseta Purépecha o de Tierra Caliente, o sea, o no es lo mismo un joven de 12 a 15 años, no tiene las mismas inquietudes e intereses, o un joven de 25 a 29 años. Entonces, es hablar de eso, ya lo estamos haciendo, y decirte que el próximo 12 de agosto vamos a publicarlo en Wikipedia México para que pueda ser consultado en todo el mundo. También el próximo 12 de agosto vamos a tener la presentación del programa con el cual vamos a cerrar esta administración en el tema de jóvenes. Es un programa nuevo e innovador donde va a abarcar distintos eventos y programas de parte del Instituto de la Juventud y que, bueno, vamos a estar llegando a todas y todos los municipios del estado de Michoacán. Sí, también que vamos a tener ese mismo día un evento donde vamos a entregar constancias de liberación del servicio social. Vamos a entregar también 20 becas de ICATMI totalmente gratuitas para que los jóvenes vayan y se capaciten al ICATMI, y vamos a entregar también cinco créditos a jóvenes emprendedores, y vamos a entregar otras preaprobaciones de créditos que se están dando y que, pues bueno, faltan algunos requisitos, pero ya están preaprobados. Esto para también ver la posibilidad de generar la reactivación económica en el sector juvenil. También comentarte que el próximo 13 de agosto sí estaremos en el panel de jóvenes destacados michoacanos, donde van a participar muchos jóvenes, algunos artistas, otros deportistas, que han sido destacados aquí de Michoacán y que van a estar en una entrevista virtual mediante una plataforma digital con los jóvenes del estado de Michoacán. El 19 de agosto tenemos el foro del cambio climático con enfoque de juventudes. Esta conferencia también será virtual, impartida por una catedrática especialista en el tema. Sí. Ahorita que estamos en el marco del foro de cambio climático y que, pues bueno, nosotros lo vamos a hacer con un enfoque de juventud, toda vez de que nos hemos dado cuenta que los jóvenes pues están muy interesados sobre el tema del medio ambiente. También el próximo 20 de agosto tendremos el Encuentro Estatal de Igualdad de Género. Eso va a ser presencial con todas las medidas sanitarias, donde vamos a tocar temas de igualdad, de no discriminación, de inclusión y género, pero lo más importante, que quienes estarán en ese panel, en ese encuentro, pues van a ser activistas jóvenes que son especialistas en estos temas. El 28 de agosto estamos por cerrar ya esta fecha para tener
el debate estatal juvenil, toda vez de que desde la federación se venía organizando y hace 2 años que ya no se organiza, pues nosotros lo queremos retomar para darle la voz, los micrófonos a los jóvenes y a los jóvenes del estado de Michoacán y que puedan debatir sobre distintos temas. Y bueno, queremos cerrar el mes de la juventud con un conversatorio con el gobernador, con jóvenes universitarios, donde estén platicando con todas las medidas sanitarias, también platicando de tú a tú con el gobernador, pues para que puedan disipar distintas dudas que tengan sobre el gobierno, sobre la vida del mismo gobernador y sobre distintas actividades que se van dando en el estado de Michoacán. Todo esto, amigo José, pues es lo que vamos a estar teniendo, no sin antes decirte que el próximo 25 de este mes también tendremos la visita de nuestro director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago, porque viene a firmar un convenio para las fábricas de emprendimiento social, lo que es ahorita algo como muy parecido al espacio emprendedor. Logramos gestionar ese recurso, vamos a firmar el convenio y vamos a tener nuestro propio espacio emprendedor llamado Fábricas de Emprendimiento Social, por parte del Instituto de la Juventud, donde vamos a dar capacitaciones, vamos a apoyar a los jóvenes para que puedan emprender, incubar y desarrollar su empresa y pues con esto volver a hacer la reactivación económica y también acompañada de que teniendo un plan de negocios muy bueno, pues los vamos a acompañar a través de Sifinancia y unas financieras a poderles dar créditos a los jóvenes aquí en Michoacán. Todo eso tenemos este mes. Juan José, invitar a todos los jóvenes que se metan a nuestra página del Instituto de la Juventud Michoacán en Facebook, ahí les podemos dar toda la información o de forma particular, mándenme mensajes en mis redes sociales, Gerardo Oyoki Estrada, y también con todo gusto yo personalmente les estoy dando la información para que se puedan inscribir a todos y cada uno de nuestros eventos. Mencionaste que tendrán varios eventos presenciales, Gerardo, señor director, esto ya fue checado, ya fue avalado, ya fue y será supervisado por la Secretaría de Salud. Te lo pregunto por el momento que estamos viviendo. Así es, vamos a tomar todas las medidas sanitarias, la sana distancia, cubrebocas, chequeo de temperatura, gel antibacterial, y estaremos en un espacio muy amplio para tratar de evitar que haya acercamiento y contacto físico. Esto, claro, también sabemos que hay complicaciones del tema de salud, pero también sabemos que necesitamos empezar a tener esta nueva convivencia, a aprender a empezar a convivir entre nosotros, y qué mejor que los jóvenes pues acatemos las medidas, vean y demostremos que somos gente responsable, que podemos asumir estos retos y podemos enfrentar esta pandemia que nos ha complicado mucho en el estado. Pero sin duda sí, estaremos con todas las medidas sanitarias. Lo que menos queremos es exponer a las y los jóvenes que vayan y que acudan a estos dos eventos presenciales que vamos a tener. Y pues bueno, con todo gusto también ahí tendremos todas las medidas de sanitización para que evitemos cualquier problema. Oye, Gerardo, esta situación de la pandemia y del aislamiento trae consecuencias emocionales, sobre todo en este momento, y no se diga para los jóvenes. ¿Han estado ustedes de cerca apoyando a los jóvenes, estando con apertura para poderles ofrecer algún tipo de asesoría? Exactamente, fíjate que no hemos parado, Juan José. Nosotros tenemos 3 psicólogos en el Instituto de la Juventud, en el cual estamos haciendo acercamiento con los jóvenes, les dan las terapias psicológicas que son totalmente gratuitas y lo hacemos a través de las plataformas digitales de Zoom, de Meet. Entonces, la verdad, sí estamos nosotros atendiendo ese sector. De hecho, pueden solicitar los jóvenes, esto es de forma permanente, sus consultas a través también de nuestro portal del Instituto de la Juventud Michoacana. Ahí les podemos dar citas y ahí ellos pueden pues recibir esta atención psicológica. Pero no solo eso, también tenemos atención nutricional. Sabemos que luego pues el estar en el aislamiento, no comemos o comemos de más o no comemos bien o no tenemos una buena educación
alimenticia, y pues bueno, también tenemos nuestra nutrióloga, que también a través de Zoom da atención nutricional a las y los jóvenes del estado de Michoacán. Tratamos de apoyar, de coadyuvar, de meternos, e inclusive de ser enlaces con las distintas dependencias de todas las problemáticas que vayan teniendo los jóvenes, y pues nosotros estamos abiertos, el Instituto de la Juventud está trabajando, no abiertamente como regularmente lo hacíamos, pero a través de citas, también por ejemplo para el tema del servicio social, estamos atendiendo a través de citas con la sana distancia, con todas las medidas sanitarias, porque los chavos hoy en día, tú sabes, están titulando, están graduándose, muchos ya están en proceso de titulación y necesitan este tema de la liberación del servicio social, y no queremos trabar pues sus estudios para que sigan avanzando en su vida profesional. Entonces, estamos trabajando pues con las indicaciones de la Secretaría de Salud, con todas las medidas que nos imponen y también con todas las indicaciones que nos marca el señor gobernador para poder seguir atendiendo a los jóvenes. El gobernador es una persona que está muy comprometida con la juventud de Michoacán, me lo ha externado varias veces, está muy preocupado y me ha pedido que estemos de lleno trabajando de cerca con los jóvenes, pues para tratar de solucionar la problemática que hoy puede existir en distintos sectores de la juventud michoacana. Entonces, estamos en eso, Juan José, estamos trabajándolo y pues bueno, invitar a los jóvenes que se acerquen en línea. Perfectamente podemos atender a todos y seguramente van a tener alguna respuesta por parte del Instituto de la Juventud Michoacana. Gerardo Yoki, te agradezco muchísimo que hayas accedido a platicar con todo el estado de Michoacán a través de este espacio. Muchas gracias. Te agradezco, Juan José. Excelente tarde para todas y todos.